Alguna pregunta més? Al final, els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que suposadament va agredir Pere Navarro a la sortida de la catedral de Terrassa. Esto parece un culebrón. Aquest succés es va presentar com una eventual prova de la crispació que es viu a Catalunya pel debat sobiranista. Sí, sí. Créame que és així. La raó de fons ha resultat ser la bandera catalana bruta del balcó de l'Ajuntament de Terrassa. ¡Qué decepción! Ha confessat avui que va donar una empenta per l'esquena a Pere Navarro i que sí que el va insultar, però que no li va pagar cap cop de puny. Diu també que Navarro li va respondre que si s'havia pres la pastilla. Bueno, que prenc una pastilla abans de vindre, eh? Aquest senyor se'n va a una comunió, té aquesta trobada amb aquesta senyora, amb el cop, etc. Però entra a la comunió tranquil·lament, fa un comentari en broma, fins i tot sembla ser de dir jo no aniré a combregar perquè a l'hòstia ja l'he rebut. ¡Cuidao! ¡Uy! ¡S'ha matado Paco! Yo creo que no hay empleo basura ni salarios basuras. No, no, y ahora. Necesitamos empleo y todos los empleos son buenos. No, no estamos en una situación para ponernos exquisitos. ¡Los té así! Para progresar, para alcanzar nuestras metas. Nuestras metas. Com desafina. Han dicho muchas cosas de Isabel Carrasco, que es valiente, que es integrante. No, integrante, ya lo diré, integrante. Uy. Intrigante. Intrigante, por Dios. ¡Correcto! Buenas noches desde Madrid. Good evening, Europe. Cunet and Mark, and congratulations. 8 points from Spain. Go to... Vamos. That's suspense, Spain. Please let us have 10 points. Yes, 8 points. Come on! 8 points. Oh my gosh. Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena. Mis carnes son morenas bajo el sol Comencem els millors. En cinquena posició, el joc de les cançons. ¿Con qué larga prenda de vestir se cubre el hombre invisible cuando quiere ser visible? Abrigo. Sí, abrigo, abrigo. Abrigo mío, buscando en un cuerpo infinito. Muy malo, muy malo, muy malo. ¿Dónde encierra Gretel a la bruja en el cuento de los hermanos Grimm? Horno. ¡No me puedo levantar! Lamentable. Este comedor de insectos es el animal más parecido al perezoso. El oso hormiguero. ¡Oso hormiguero! ¡Oso hormiguero! La cerveza, qué buena está. Dispositivo de un tren que registra todas las incidencias del viaje. Caja negra. Tengo la caja negra. ¡Negra! Porque tengo el alma. No les da vergüenza. Es el superhéroe de las barras de bar. Barman. Sube Superman, sube Superman, I love you. ¡No! Insulina. Me sube la insulina, ay, me sube la insulina. Ya basta. Oh, tengo otra. Ay, me gusta la insulina, dame más insulina. Afirmativo, debes vacunarte, ¿de acuerdo? Era cuestión de tiempo. Toda nuestra lucha
Todos nuestros sacrificios han sido para este preciso día. Trabajaba para IMC, no me fío de él. Tú tampoco deberías. La guerra cambia a la gente. Mantener la paz en la frontera es una vida dura. Todo el mundo tiene un límite. Como que no llegaba a comer los turrones. Todavía estamos acá. Dimecres vostè va entrar a l'Ajuntament de Terrassa amb la voluntat de cremar la bandera espanyola. Es una forma de contribuir a intentar hacer las cosas mejor. Va dir que anava a canviar els filtres de l'aire condicionat. Sí. Vostè intenta calar foc a la bandera i la bandera no pren. He tenido noches mejores. Estic al·lucinant. Estic al·lucinant. Jo intento sempre ordenar mi vida d'una forma recta. Vostè va entrar impunament a l'Ajuntament de Terrassa, fins i tot al despatx de l'alcaldia, on hi havia l'alcalde. I vostè va entrar i sortir tranquil·lament. És una forma de vida. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Parece como si en España no hubiera problemas más importantes que el que le pongan la multa a una sexagenaria. Tu, Roncero, tens de donar el número. Qui ets tu per dir que el nostre país és un país petit? Amb el cap tan gros que tens. Hola, som Venga Monjas. I la televisió és cultura. La televisió és cultura? Jo crec que sí. A mi em fa una mica de por la televisió. Es poden aprendre coses. Jo, tot el que sigui cultura, m'agrada tenir-ho lluny. Són de traca. L'equip de doblatge de Bola de Drac i Doctor Slum necessiten la creu de Sant Jordi, no? Sí. Borinot o xixarel·lo, que ho deia el Vegeta. Això és pura cultura. Xixarel·lo. Que això no ho ha dit mai. Busca-ho, ja veurà. Deixa'm tranquil, cap de suro. Va dir tantes vegades cacarot, que ara cacarot. És una paraula del català. Cacarot. Esto es lo típico que llevan los delincuentes. Ui. A veure, això hi ha gent que ho utilitza per treballar, eh? Tan doblegat no s'utilitza mai. ¿De dónde viene? Fiesta con las herramientas. Això no és una escena solo en Casa 2? Jo crec que estava de fiesta con los amigos. Nosaltres ens dediquem a gravar tonteries i moltes vegades jo a la motxilla porto unes coses que no se les podria explicar un policia. Un gorro Papa Noel, una pistola i... celo. Las herramientas para que las quiere, señor. També podria haver dit que estava arreglant una tubería. Para casa, los guantes también es un para casa y el gorro. No, però el gorro, què passa? El gorro també és de fontanero, no? Clar, estàndard. Però per què no poder portar gorro? Què passa? Es va posar davant del naixement de Venus i va decidir que ho havia de fer nu. Estan pilotes. Et va marcar perquè un professor et va fer veure... No, cap professor em va fer veure res. Ui, ostres! Galletaken. M'han demanat que fes alguna cosa, tipus que fes així, com si m'anés a despullar. Ui, cuidado. No ho faré. Ah, sí, senyor. Això ho he portat perquè aquesta setmana els mitjans de comunicació m'estan succionant l'ànima. Mira, quina metàfora, Mare meva. Jo em vaig despullar, no és per cap professor. Una persona que porta la barba retallada d'aquesta manera ja vol dir que no hi toca. No estem aquí per insultar ningú. Li podem dir, si vols, que carot. Perquè jo sóc una persona sensible i no un mono de fira. Al final ha sortit el vostre programa, o sigui... El monete de Utrera s'ha convertit. Jo no sóc un artista, jo no sóc un mono de fira. Pensem que hi hagi algú de l'audiència que no sàpiga què és el bukake. Podem explicar-ho? Tu saps el que és una festa de l'espuma? Sí, clar. Doncs aquí, diguéssim, els canons són de carn. Vaya fàstic, eh? Pobre melero. Ho intento explicar així com d'una forma com una mica elegant, no? I al final diu, els canons són de carn. Què és això?
Mandonguilla. Imagina't una festa de l'escuma on els canons són durums. Ah, mira, és una miqueta més elegant. Canons de durum, làgrimes de nàcar... què més podríem dir? Todos los minipuntos para el equipo de la chica. Pluja d'idees, sí, brainstorming. És un brainstorming en tota la cara. La madre que os parió! La madre que os parió! Al final de tot s'ha de dir adeu. Adeu, siau. Adeu. Au rebuto. Cacarelos. Jo sóc un fric. Tu ets un fric. Tres. Una pel·lícula d'un director de culte. L'arbre de la vida. A TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. Por Dios, qué chiste más malo. Amb el número 4, La venjança de la serp. ¡No hay dolor! Me voy a salir rápidamente porque estoy tirando sangre y esto es tierra de piraña. Cuidado, voy a decir, cuidado. ¿Dónde te mete Tur? Como veis, os puede hacer un poco de Cristo de vez en cuando, pues porque son rápidas, porque les gusta morder y porque tienen que morder, porque si viene un gilipollas a tocarle los huevos, pues yo también le mordería. Claro, claro que sí. ¿No? Que has hecho muy bien, coño, que has hecho muy bien. Me cago en la leche. Y no le gusta que le toquen los huevos. ¿Vale? Quieta. Vamos arriba. Esto es un atraco, tía. La bebida es que es muy mala. No le va bien. Aquest palauet és la seva herència a la ciutat de Barcelona. Però qui era aquest ric industrial? Crea una fortuna gràcies a la corrupció del moment i al seu apropament a les autoritats. Es va fer conèixer. No soy yo, voy muy medicado. I el que li agrada més és que el conegués la gent, com el rei Midas. Después de Dios, 30 minuts, a TV3, diumenge a la nit. No jugamos a 90 minutos una liga. Estic una mica cagat. I seria brutal aconseguir-la. Si és veritat, seria el rècord Guinness. Sí, ganarem la liga. Pues si lo dicen ellos, pues será. Yo a ti, Karma, no te lo puedo explicar, porque tú no sabes nada de eso. ¿De qué? El ADN madridista. De ese ADN de equipo campeón en Europa, de genética continental. Si es que yo no soy chulo. Yo soy claro. Pero si esta liga no le interesa a nadie. A nadie, está regalada. Quins collons que teniu, eh? Está regalada. Oh, regalada. Esta liga no le interesa a nadie. ¿Que le ha regalado? Esta es una filfa. Esta liga es una filfa. Que no os da vergüenza de nada. Això que sembla una frase contradictòria, eh? No pot ser que si el primer guanya tot és campió i si el segon guanya tot també és campió. Això no pot ser. Sí que pot ser perquè en realitat juguen entre ells. Per tant, si un guanya, l'altre no pot guanyar. Però això va ganar l'Atleti. O sea, yo esto es que no, yo no soy hipócrita, ya que no os aguanto esto. Entonces, encima, una liga que además no se merece ni quieren, o sea, que tienen que impugnar. O sea, como la gana el Barça, habría que impugnarle que la Federación lo dejara, que queda vacío. ¡Ay, Florentino, Florentino! Si la ha perdido, no la ha perdido ni ante Valladolid ni ante Valencia, es mi opinión. La perdió el día que perdió con el Barça en el Santiago Bernabéu. Llegando con 4 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona, aparece el comando de operaciones especiales de Victoriano Sánchez Arminio. Estamos haciendo el ridículo. Pep Guardiola va acabar ben remullat de cervesa. En plena celebració, a Guardiola li va caure el trofeu de les mans. Salieron muchas barbaridades, la mayoría todas mentiras, pero bueno, yo estoy bien. Se nota, se nota. El domingo la directiva del Melilla invitó a los 400 inmigrantes del CETI a ver el partido ante el Guadalajara. Los jugadores les dedicaron la victoria y acostumbrados a superar barreras y vercas para conseguir su sueño, no les iban a frenar esta vez un par de vallas publicitarias. ¡Oh, my God! I després de la publi, l'home PM fa de guarda de seguretat. Tírate, tírate. Suelo. ¡Que se tira al suelo! ¡Que se tira al suelo! Sí, recto. Es sucio. No, no, está limpio. Tírese, tírese. A ver, abra las piernas. ¡Abra las piernas! ¿Qué estaba usted haciendo aquí? Mirando ropa. ¡Es el jardinero! APM, el circ de la tele.
En aquest moment se celebra al Teatre Nacional de Catalunya la gala del Català de l'Any. Els finalistes són Josefina Castellví, la primera dona que va participar en una expedició a l'Atlàntica, a l'Atlàntida, perdó, a l'Antàrtida. La verdad que sí, se te queda cara de tonto. Porque se lo merecen de verdad, porque cuando entramos en las casas vemos muchas... Tranquilo. Perdonadme, pero es que estoy muy emocionada, porque es que se lo merecen de verdad. Me está tranquilizando él. Lo pasó fatal, pero fatal. ¿Cree usted que Aznar me contestará una pregunta sobre el tema de los sobresueldos que según la justicia cobró cuando ya era presidente del gobierno? ¿Le parece buena idea que haya traído las preguntas en sobres? La pregunta es esa misma. Una auténtica gentuza. Cuidado. ¿Quién? Sois una perfecta gentuza. ¿Quién es, señor Tess? Todos vosotros. Yo soy todos yo. Vosotros. ¿Quién? Tú. Los trabajadores tú de este programa. Vosotros. Pero bueno, gentuzo. Porque hay muchas tontas que se creen que Fabio está, por su adicción a las drogas, despropositada y que incluso muchas veces ha atentado contra su propia salud pública. Pública no, perdón, pública, estamos en una televisión pública, pero era la salud de él. Cállate ya. Cul gros que es pot utilitzar com a instrument de percussió amb la P, 7 lletres, Lluís. Amb la P, pompis. Culet, culet. Amb 7 lletres, llum, això és un pèl més llarg. Pandero. Això sí. Quins nervis he passat, quines ganes que tenia per sortir d'aquest cotxe. No te pots ni imaginar, hem superat l'efecte de Faraday. Ha sortit bé, eh? Teatro del bueno. En tercera posició, coses que passen en un plató. Minuto 80, 0-0. Y la final, ¿eh? En Lisboa. Y llega Cristiano, ¿eh? Y marca ese golazo. Estos con la cara así sentados como diciendo, no, pues... ¿eh? ¡No jodas, chaval! Cristiano que marca la cámara, la cámara. Cristiano que marca el golazo, que se va a la banda, que pega el salto, que hace eso que hace así él. ¿Vale? Cristiano no va a jugar. ¡Es muy grande este tío! En mis ratos libres soy DJ, DJ Cactus, DJ Cactus. ¿Por qué DJ Cactus? Porque pincho que flipas, ¿eh? Zuhören und hören Sie mir jetzt und unterbreche mich nur ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Ich glaube, das ist am besten. Das ist eine Bande von Idioten! Es una declaración de amor. Piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen. Es una declaración de solidaridad. Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de la unidad de la antigua nación que es España. Es una declaración de fe. Estamos en una capital que ha hecho una opción por rechazar las fiestas taurinas y al mismo tiempo... En esta capital tenemos de aquí muy cerca un hospital en el que se sacrifican a los niños. La Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Benedicto X, V, Calito. Marc
marca la X a favor de l'Església i fes de la teva declaració de la renda una declaració de principis. Jo porto 2 anys i mig i encara me la toco. Satisfet també després d'aquesta classificació? Perdona, ¿estaba hablando polaco o qué habla? Un beso para toda España. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ahora vienes a mí a decir, don Corleone, pido justicia. Le haré una oferta que no rechazará. Jesús, explícale de dónde vienes y a dónde vas. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia. Yo soy tu padre. ¿Pero usted quién es? Vete, mi casa, teléfono. No entendemos que Carme ayer no dijese me molesta la imagen que Busquets ha dado del Barça. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Carme. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. En segon lloc, coneixeu l'acudit de Mis Tetes? Dios mío, chicas, es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Jen! Hoy es un día de doble celebración. Es mi cumpleaños y también es el cumple de mis tetas. Mi madre me las regaló cuando cumplí 18 años. Felicidades, campeona. ¿Puedo tener una tarta de tetas? ¿Que tenga forma de tetas? ¿Eh? Jen, eres una auténtica psicópata. Efectivamente. Esta noche nos vamos de fiesta y quiero que absolutamente todo esté relacionado con tetas. ¡Fantástico! Quiero tetas por todas partes. Quiero que hasta los chicos lleven tetas. Quiero que todos vean mis tetas y quiero una tarta con forma de tetas. Una idea brillantísima. Solo quiero desearle feliz cumpleaños a mí misma. Y quiero decirle algo a mis tetas porque se lo merecen. ¡Feliz cumpleaños! No está bien tampoco del todo. Le falta, digamos, un hervor. Bona nit. Trobat a Bulgària un home que assegura que votarà a les eleccions europees del 25 de maig. L'home assegura que es troba bé, però els metges ja estan estudiant el seu cas. Això invalida totes les hipòtesis des del punt de vista mèdic i antropològic. L'home de 33 anys ha explicat que votarà perquè assegura que ha vist la forma del continent europeu a la tassa de cafè. Aquest argument no ha satisfet la comunitat científica. Això només pot ser degut a una alteració de l'herència genètica. La notícia ha fet reaccionar els partits polítics, que hauran de replantejar les seves campanyes electorals. Tenim com a mínim un votant, senyor Barroso. Tenim una oportunitat històrica de justificar els nostres sous. El presumpte votant diu que encara no sap quin partit votarà i que dependrà del que vegi a la tassa del cafè del mateix dia de les eleccions. O bé, del que li surti dels collons. La informació següent està classificada com a confidencial. Estudis científics confirmen l'aparició d'una nova espècie d'hominids. Bueno, tenemos un guardia de seguridad que no nos deja hacer bien nuestro trabajo. ¿Perdón? No, no, no. Aquests primats s'anomenen Homo APM. Homo APM. ¿Lleva algún tipo de documentación? ¿Lleva algún tipo de documentación? No. Yo sí. ¿Qué quieres hacer documentación? ¿Cómo se llama? María Araci. Puch. Uy. Sí, yo María y la familia. Isabel, Vicente... ¿Qué? Vale. ¿Qué pasa? ¿Lleva algún tipo de documentación o cómo se llama? La documentación, ¿cómo te llamas? No, nada más que le digas el nombre. No. Ah, el nombre, sí. Yo, María Dolores. Ella, Isabel. ¿Ya te acuerdas? Sí, sí, sí. Está. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Tú, my sister, English, my? Que tú es un do. Yeah. English, que es un inglés. Sister, mi hermana. Sister, sister, yes, sister. Mi hermana. Y name, que significa hombre. I don't know. Excuse me. Ah, ¿el bolso de quién es? ¿Cómo? ¿Este bolso de quién es? ¿Este bolso? Sí. ¿Mío? ¿Y la metadona? ¿La? ¿La metadona? ¿La metadona de mi padre? ¿La metadona? ¿La metadona? ¿Qué es la metadona? Es que hemos detectado una actitud, a ver, sospechosa. Pasa. Y encima con el racimo en la mano. Ya hemos visto una actitud sospechosa y con el racimo en la mano. Pero bueno. Con metadona. Metadona tengo entendido que es droga, ¿no? Tírate, tírate.
Suelo. ¡Que se tira al suelo! ¡Que se tira al suelo! Sí, recto. Me ensucio. No, no, está limpio. Tírese, tírese. A ver, abra las piernas. ¡Abra las piernas! ¿Qué estaba usted haciendo aquí? Mirando ropa. ¡Es el jardinero! Quiero que me detengas. Ajá. Que me esposes. ¿Yo? ¿Por qué? Si no soy seguridad. Quiero hacer realidad todas mis fantasías. Te deseo y necesito mucho más de ti. No lo pillo. Si quieres, mira, espósame. No, no, no pillo. ¿No? ¿Qué pollas pasa aquí? ¿Qué pollas pasa aquí? Ah, bueno. Usted intenta colarlo todo, ¿eh? No. Las chicas son unas lapas conmigo. Las chicas son unas lapas. Ya, ya. Sí, sí. Tengo parte de negro. Venga ya. ¿Tienes una parte? De negro. De negro. Ya se te nota bailar bien. ¿Quieres ver qué parte? ¿Pero quieres ver qué parte o no? Al defensor del espectador. Insultos, gritos, persecuciones, todas ellas de ciudadanos, todos descontentos por una u otra causa. Su diana, los políticos. Los escraches, la presión en la calle frente a las casas de dirigentes nacionales evoluciona. No tuvo condena de la justicia. Es libertad de expresión, dijeron. Ya comencemos. Pero no todo se queda ahí. La violencia verbal crece y se convierte en física. De momento va malamente. Agresiones a quienes nos gobiernan o a quienes están al frente de la política. A Pere Navarro, puñetazos. ¡Ay, ay! A Sánchez Llibre, empujones. En Baleares también es la jefa de gabinete de educación. Lanzamiento de sillas al alcalde de Ponferrada o un tartazo a la presidenta de Navarra. La violencia sube peldaños. Em sembla que estem fent un gramassa. De la verbal a la física y de ahí al asesinato. ¡Oh! Como el de hoy, en la mano una pistola, tres tiros, tras el arma una ciudadana. ¡Ay, mare de Déu, mare de Déu! En su mente un objetivo, matar a quien considera culpable de sus presuntos males, de su situación personal. Y no es la primera vez. En 2007 el regidor de Fago o el de Polop de la Marina también murieron a tiros, también fueron el objetivo de sus ciudadanos. Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza. A ellos, como a Isabel Carrasco, los asesinos les eligieron como culpables de sus vidas personales. No me voy ya, no me voy a saber qué rea. El defensor de l'espectador. Natu Chips d'Snats patrocina aquesta secció. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, una concursant modèlica. Substància orgànica present a les fruites i les verdures que rep nom de lletra amb la B baixa, 8 lletres. Vitamina. Ai. David. Vitamina. Aguanta, loca. Fina. Però t'he ficat, eh? Sí, bueno, clar. Tu calla si no sents que jo et dic fina. Queda clar, sí. Espai de l'estació al costat de la via on fas l'última correguda per no perdre el tren amb la A. 6 lletres. Fina. Cremallera. Ara que en diré. Cremallera, eh? Està jugant molt malament. Individu que és un pou de ciència i dona nom a un dels nans de la Blancaneu, amb la S, 4 lletres. Fina! Ara me l'has de dir, eh? Oh, mare, que fa, mare! Situació habitual i quotidiana que els genis i els friquis no saben què és, amb la N, 10 lletres. Normalitat. ¿Vas a tornar a repetir? No, no. Sí, home, clar. Una maravilla, un auténtico milagro de la vida. És una màquina. Desde que llegaste ya no vivo llorando. Vivo cantando. Vivo soñando. Quiero que me digas qué está pasando. No hem donat ni una, eh? De crit, ho tornem a intentar veure, eh? Desde que llegaste ya no vivo llorando. És un desastre pel cervell. Això va ser una etapa del Tour de França. Una etapa del Tour de França que s'entrenava aquí i que havia pres cafè aquí era aquest, l'Armstrong, en James Armstrong. I anda, no me fatidi. El del dopatge. El del set tours, sí. El del set tours... Sí. Aquí li fotia cafè i es devia ficar la copa de dins. Dos botelliques de conyà, quatre copiques i valer. La ganadora d'Eurovisión, l'austriaca Conchita Wurst. A mi m'ha d'il·lusió, sí. Con la barba de parada y el pelo
horroroso. Y el matorral lo llevo igual. Madre de Dios. Hola, mira, hola. ¿Qué? Admiramos tu valentía. ¿Qué tenemos aquí? Mira, acércate aquí. ¿Qué es esto? Esto es la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá. Mírala como la mires. No, espera, espera. La canción de Ana Belén y Víctor Manuel, ¿cómo es? Sí. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá. Vale. Uno viene y otros van. ¡Ay! Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá, de Alcalá, de Alcalá. ¡Eres un crack! ¡Fina!